El día de hoy, a partir de las 7 de la mañana en el estadio Alfonso López, se dio inicio al primer partido amistoso para el Real Santander al enfrentar a nuestro rival de patio, el Atlético Bucaramanga. Esta es la segunda semana de pretemporada para el equipo blanco y el objetivo era hacer fútbol contra un gran rival de talla como el conjunto Leopardo, ir soltando el cuerpo, la carga recibida y al mismo tiempo seguir mejorando nuestra identidad de juego de cara a lo que se viene para el torneo Águila. Dieciocho jugadores del plantel profesional fueron citados para este compromiso. Todos recibieron la oportunidad de sumar minutos y fútbol en el día de hoy. El balance fue positivo, se mostró un buen ritmo por parte de nuestros jugadores y una intensidad de juego durante los 90 minutos del compromiso. Con buen fútbol y una presión constante durante los 90 minutos y una identidad de juego, así se presentó el Real Santander hoy en el amistoso frente al Atlético Bucaramanga. El balance fue positivo para los nuestros y este es el principio de la remontada del segundo semestre. El primer gol del encuentro fue obra de Mauro Yeyosian. Después, nuestro goleador Néstor Arenas puso en tablas el cotejo del día de hoy. Cada uno de los nuestros dio lo mejor y con un buen fútbol adornaron la sintética del estadio Alfonso López. Real Santander seguirá su pretemporada al mismo ritmo para empezar el torneo Águila con pie derecho. No, yo creo que el ejercicio como tal fue muy bueno, como el equipo todavía está un poco duro, pero a pesar de eso la propuesta de presionar al rival fue muy buena, se recuperó mucho balón, se fue fiel a su identidad de juego, de la tenencia de la pelota, de proponer, tuvimos más opciones en el segundo tiempo que en el primero, que de pronto nos faltó concretar, pero las tuvimos, que es lo importante. Entonces yo creo que el ejercicio como tal es bueno, lógicamente con un excelente rival, con una nómina demasiado grande para lo que manejamos nosotros, pero los muchachos estuvieron excelente a la altura del juego y yo creo que fuimos un buen sparring para lo que quería Bucaramanga. Sí, inicialmente era manejar, hoy el trabajo más era la recuperación de la pelota, que fuéramos más agresivos, que tuviéramos más intensidad en esa recuperación de balón. De pronto nos faltó ser más claros en la tenencia, pero yo creo que de todos modos fue importante por las opciones que se crearon. Entonces seguiremos trabajando porque no nos queda más y ya esperar que empiece el torneo. Bueno, sí, importante que pudimos jugar a la pelota, manejar el balón, tocar, que es lo de nosotros. Y bueno, y de pronto nos vimos bien y por momentos dominamos el partido, manejamos el balón y así fue el partido. Eso es lo de nosotros, entonces no se ha perdido eso y hay que seguirlo trabajando. La tenencia del balón. Y bueno, y el día de hoy fue así. Bien, nos sentimos bien y bueno, un poco de pronto se siente de pronto el cansancio de la pretemporada, pero son cargas que van a ir bajando, pero bien, pero todo está muy bien, gracias a Dios, y se está trabajando de la mejor manera para afrontar lo que se viene. Bueno, independiente del resultado, creo que el equipo estuvo muy bien, tanto en la parte física como táctica. Todo el trabajo que se ha hecho durante el semestre se ve reflejado, se ve que nos acordamos de los conceptos de cada principio de juego y esa es la idea, que volvamos a tomar lo que nosotros somos, que cada partido nosotros lo asumamos de la mejor manera y teniendo siempre la misma filosofía que quiere el profe. Bueno, creo que igual todo el trabajo que hacen los profesores están planificados para nosotros mejorar y se ve el cambio de la parte física, se ve el cambio de la parte mental porque todo eso influye. Entonces creo que el equipo se ve muy bien para este semestre, creo que está con la mejor actitud de sacar eso adelante. Felicitamos a cada uno de nuestros guerreros y al cuerpo técnico que hoy representaron muy bien a nuestra institución. Entre todos somos más y lo vamos a lograr. Real Santander, el equipo de todos.